El pasado 25 de septiembre de 2024, el presidente de Azerbaiyán recibió el primer avión de combate JF-17 Block 3, adquirido para la Fuerza Aérea de su país, el cual llegó al Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev. Los aviones fueron ensamblados en el Complejo Aeronáutico de Pakistán y el presidente del complejo, el vicemariscal Hakim Raza, también asistió a la ceremonia presentando las especificaciones de estos nuevos cazas. El JF-17 Block 3 es un avión de combate monomotor de funciones múltiples diseñado para combate aire-aire y ataque a tierra, con alta maniobrabilidad a bajas y medianas altitudes y con un poder de fuego bastante efectivo, según declaró el funcionario. Desde hace tiempo, se había informado que Azerbaiyán había mostrado un fuerte interés en esta clase de aviones de combate, que de hecho volaron por primera vez en diciembre de 2019, con informes no confirmados que indican que el país ya habría invertido al menos 1.600 millones de dólares en la adquisición de estos cazas, por lo que se espera que Azerbaiyán adquiera cuanto menos 30 de estos nuevos aviones de combate, lo cual por supuesto es incluso una estimación conservadora, y se espera que la flotilla se expanda significativamente y eventualmente reemplace a otros combatientes de primera línea, como los cazas heredados de la época de la Unión Soviética, sobre todo en vista de sus deterioradas relaciones con la Federación de Rusia. Sin embargo, para muchos analistas occidentales es una sorpresa la compra de los cazas JF-17, cuando la principal oferta occidental era la de los cazas F-16 de fabricación estadounidense. Y por supuesto, esto puede explicarse en parte porque el JF-17 también fue diseñado como un sucesor para cazas como el F-16. Por su parte, el propio Pakistán reemplazará a todos sus cazas F-16 por cazas JF-17. Sin embargo, la excepción a esta regla parece ser Argentina, donde los cazas F-16 A y B de 1980 derrotaron a la oferta de los cazas JF-17 Block 3, que de hecho eran ofrecidos por China con un crédito blando a un precio similar. Los nuevos cazas JF-17 Block 3 a su vez proporcionan a Azerbaiyán una clase de caza significativamente más avanzada de las desplegadas por los estados vecinos al momento de realización de este video. Y es que los estados más próximos, Irán y Turquía, dependen en su mayoría de cazas de cuarta generación en sus versiones iniciales, como el F-16 Block 52 en el caso de Turquía y el MiG-29A en el caso de Irán. Sin embargo, esta ventaja podría ser temporal, ya que Turquía busca activamente reemplazo para sus F-16, mientras que Irán, en los próximos meses, recibirá cazas Sukhoi 35 de fabricación rusa. Mientras que el enemigo jurado de Azerbaiyán, que es Armenia, despliega cazas más modernos de cuarta generación avanzada, o 4.5 generación, como lo es el Sukhoi 30SM, con radares de matriz en fase, y, en el caso de Armenia, misiles que no pueden competir con el PL-10 de corto alcance y el PL-15 de largo alcance. Sin embargo, en términos generales, el Sukhoi 30SM es una aeronave mucho más potente que el JF-17. Sin embargo, debemos de recordar que el JF-17 incorpora una aviónica moderna y un radar a esa, lo cual le da una ventaja significativa, por ejemplo, sobre los F-16 turcos y los MiG-29A iraníes. Sin embargo, no se espera que los JF-17 representen una amenaza regional para las fuerzas aeroespaciales rusas, ya que todos los cazas rusos, desde las versiones más modernizadas del MiG-29, el MiG-31, el nuevo MiG-35, los Sukhoi-30, Sukhoi-34, Sukhoi-35 y por supuesto el Sukhoi-57, todos
tienen una ventaja sobre el JF-17 y los cazas más modernos de Rusia podrían derrotarlo fácilmente. Sin embargo, de manera sorpresiva mantendría una ventaja en cuanto a sus misiles aire-aire de mayor alcance que los AIM-120 AMRAAM, pero comparables a los R-77 rusos, aunque por supuesto el misil no trabaja solo y para desarrollar una ventaja decisiva se requeriría un radar mucho más potente como el del J-20. Por lo que, en definitiva, los nuevos cazas de Azerbaiyán no representan una amenaza para Rusia. Sin embargo, y de cualquier forma, la adquisición de los cazas JF-17 consolida a la Fuerza Aérea de Azerbaiyán como una a tomar en cuenta y bastante capaz y moderna. Mientras tanto, el JF-17 se consolida como un caza ligero, bastante competente y atractivo en el mercado internacional, siendo que si bien en Latinoamérica este novedoso avión de combate fue derrotado por los obsoletos F-16 de 1980 en la licitación argentina, también debemos de entender que en otras regiones del mundo, la gran mayoría de las fuerzas aéreas apuestan por el futuro y no por el pasado como lo hizo Argentina, por lo que ese caso excepcional no es una referencia ni un punto de comparación justo. Y de ninguna manera debemos de olvidar que el JF-17 es extraordinario para ser un caza ligero y en su segmento compite directamente con el Gripen NG, el Mikoyan MiG-35 y el Kai FA-50. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,